Probad y ved, historias de fe y fidelidad. La misión nos transformó. Una familia misionera hizo las maletas y se preparó para una nueva aventura en Albania. Somos brasileños y siento que Dios colocó en nuestros corazones el deseo de servir en un lugar diferente, en un ambiente diferente, en un lugar fuera de nuestra zona de confort, algo que desafiaría nuestro ministerio. Y rápidamente nos dimos cuenta de los desafíos que enfrentaríamos al predicar el Evangelio en este país. Durante años, Albania fue un territorio comunista, prohibió la religión y la declaró el primer y único estado ateo del mundo. El comunismo colapsó en 1990, pero aún hoy, la religión no parece ser una prioridad para la mayoría de la gente. Solo hay unos 120 adventistas de los casi 3 millones de personas que viven en Albania. Del Mar, Nati y Clara fueron asignados a servir en la ciudad de Cortia, en la primera iglesia adventista del país, construida en 1994. El primer año fue especialmente difícil. A pesar de sus esfuerzos, no hubo un solo bautismo, ni nadie interesado en los estudios bíblicos. Al final de mi primer año, me desanimé mucho porque no podía ver algo sucediendo en la iglesia. Ni siquiera podía ver cambios en la iglesia. Asociamos grandes cosas con buenos números. Grandes números. Así que en mi primer año, traté de hacer lo mejor que pude. Estaba trabajando duro para hacer algo grande, algo importante según mi entendimiento. En el auge de su frustración, Del Mar recibió un llamado para pastorear una iglesia grande en Brasil. Esta oferta pareció llegar en el momento perfecto y compartió esta emocionante noticia con su esposa. Fui a hablar con mi esposa y le dije, «Recibimos un llamado para regresar a Brasil. ¿Qué opinas? Aquí no estamos haciendo nada. ¿Por qué no lo aceptamos? Nos vamos y listo». Y ella me miró y dijo, «¿Crees que hemos hecho todo lo posible aquí en Albania? ¿De verdad crees que es hora de dejar este lugar?». Y ella dijo, «Yo personalmente creo que deberíamos quedarnos y que el Señor tiene algo preparado para nosotros aquí y tal vez Él quiera enseñarnos algo aquí y todavía quiera usarnos». Entonces rechazaron la oportunidad en Brasil y oraron acerca de cómo Dios podría usarlos en esta parte desafiante del mundo. Del Mar y Nati notaron que había muchos niños en el barrio. Quizás este sea un buen punto de partida. Y entonces nos dimos cuenta de que Clara podía ser una buena misionera para ellos, porque cada vez que entrábamos o salíamos de nuestra casa, los niños veían a Clara y empezaban a decir, «Oye, Clara, vamos a jugar. Hagamos esto, hagamos aquello». Y preparamos un lugar para jugar voleibol y les dijimos que vinieran a jugar con nosotros. Y eso sucedió naturalmente. Los niños comenzaron a venir a la iglesia y en pocas semanas me conocieron como pastor, conocieron a Nati, conocieron muy bien a Clara y estábamos muy emocionados porque ahora la iglesia estaba llena. Consiguieron la ayuda de dos voluntarios adventistas de Brasil y voluntarios de la comunidad local. Ángela llevaba a su amigo Fatión a la iglesia de vez en cuando. Fatión y yo nos hicimos amigos, empezamos a hablar de Dios, empezamos a estudiar la Biblia juntos y lo invité a ser parte de nuestro grupo. Él se animó y dijo, «Esto es lo que quiero. Quiero participar, quiero servir a esta comunidad». Y en apenas unas semanas ya nos estaba ayudando con los niños. Todas las actividades se unieron y tuve el privilegio de bautizar a Fashion como mi primer bautismo aquí en Albania. Y estaba muy feliz de ver que el Señor estaba respondiendo nuestras oraciones. Cuando seguimos este método de Jesús y la gente conoce a la comunidad, oro para que Cristo pueda tocar sus corazones. Puede ser que Dios no te haya llamado a ir a otro país como misionero, pero a través de oraciones y ofrendas nos involucramos en la misión, apoyando a los que están en la primera línea, como Del Mar y Nati. Juntos podemos marcar una diferencia en las vidas de personas que necesitan conocer el amor de Jesús. Por favor, ora por este ministerio que continúa creciendo e integrándose a la comunidad. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas.